Hola. En este video voy a abrir un Minecraft que está verdaderamente aterrador. Solo miren esa cosa. La voy a pasar muy mal. Ok chicos, ya estamos acá en este juego que se lo vi jugando al Rubius y dije, está bastante bueno. Vamos a ver qué dice en el diario intentando traducirlo un poco. Desaparición en el equipo de desarrollo de Minecraft. Thomas Stone, uno de los desarrolladores de Mojang, la famosa empresa responsable de los títulos de videojuegos como Minecraft, ha desaparecido hace unos días. La policía está investigando el caso actualmente, aunque según la mayoría de las opiniones de los empleados de Mojang, probablemente renunció, ya que no es conocido por hablar bien de su lugar de trabajo. Thomas Stone o Tripet Goat, su nombre de usuario, parece haber dicho cosas como Minecraft es un montón de ideas aplastadas que olvidaron la forma que tenían de tomar. No sé si eso está bien traducido, pero bueno, les estamos mintiendo a nuestros jugadores sobre los límites del juego. E incluso, si yo fuera el desarrollador principal, habría creado el juego que prometieron, uno mejor. Ok, básicamente desapareció esta persona que criticaba el juego. Han pasado días desde que el tío Thomas desapareció. ¡Ah! Estoy hablando como en primera persona Era un desarrollador de Mojang Trabajó en Minecraft Vas a jugar Minecraft en tu vieja computadora Sin embargo, sucede algo extraño a ver, vamos a jugar Minecraft. Parece como de las primeras versiones, ¿no? Bien viejo. Ahí está, conectándose un server o me tengo que conectar yo. Local connection. O sea, es un servidor en LAN. No es como si fuera Hypixel. Ahí se está cargando el mundo. Me puedo. ¡Ah! ¡What the fuck! Eh, creo que abrí el Minecraft equivocado, chicos. Acá tenemos unas bibliotecas. Es un espacio bastante estrecho. Y. ¿Puedo abrir esta puerta? Hola. Ahí está. Oh, se ve mejor el movimiento, ¿eh? ¿Y esto qué es? Una nota. Es un crafteo de una palanca. Acá tenemos una mesa de crafteo. Y acá tenemos los materiales. ¿Puedo agarrar? Hola, eh. Ah, no, con clic derecho. Ok, ¿y esto? Mojang está haciendo un gran trabajo con la última actualización. Se en esto. Se ha agregado mucho contenido de exploración, pero a veces se siente como si nadie en esta maldita empresa es realmente consciente del juego que estamos haciendo. Es Minecraft, Minecraft. Claro que a todos les gustan mejores cuevas o mejores bosques, pero eso es solo la mitad del nombre. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron los crafteos? ¿Alguna vez tuvo una? Bueno, como dice el refrán, si quieres algo, hazlo tú mismo. Perfecto, chicos. O sea que en esta actualización de Minecraft, en esta versión, supuestamente no crafteos son mejores. A ver. ¡Oh! Se hace como... Oh. ¡Ey! Estaría interesante que Minecraft aplique algo parecido a esto, ¿no? Era así la palanca. Ahí. ¿Se hace algo? Clic derecho? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Tenemos una palanca la cual va por este lado. Abrimos. Y se abre la puerta. ¡Genial! Ahí se está cargando esta parte. Y ahora sé dónde voy. ¿Derecha o izquierda? Porque tenemos un bloque de cola acá y agacharnos no podemos. Mm, vamos por la izquierda. Ahí está. Tenemos una mesa de crafteo. Acá tenemos un par de maderas. ¿Y esto qué dice? Desarrolló un algoritmo para Diseñar elementos directamente desde la entrada de la mesa de trabajo. Ahora, siempre que el programa crea un resultado, todas las recetas tienen una salida. Ok, medio que no entendí esa parte, pero bueno, es básicamente me está explicando cómo solo crafteos. Por fin, infinitas posibilidades. Lo que prometían en el juego lo tenía hasta que se les olvidó lo que era el juego. Estaré probando el algoritmo para ver dónde están sus límites. Igual no sé lo que tengo que craftear, así que no voy a hacer nada. Eh, vamos a ir por este otro lado. Abrir. Este lugar está como. Mmm, qué pasillo raro, ¿no? Como que está alargado. Ok, vamos a caminar. Entonces por acá. ¡Ah! ¿Qué? Ay, no, vieron eso, chicos. ¿Puedo correr? Ay, ay, no, ay, no. ¿Qué ah! era eso? Ay, no. Ay, va a estar re terrorífico. Encima hay un montón de libros y. Oh, palitos. Se siente muy solo en un mundo de Minecraft, ¿no? Creo que hay demasiado potencial en estas mesas de trabajo. Los elementos infinitos pasarían desapercibidos. Así que pensé en ir también a la creación de entidades. Ay, pero creo que las hiciste bastante feitas, ¿no? Como la que pasó por ahí. ¿Y esto qué es? Oh, tengo que hacer un pico y romper el carbón. Ok, vamos, chicos. Vamos. Ah, ah no. ay, no. Ahí tengo miedo. Tengo mucho miedo, chicos. No sé si me va a agarrar algo, si no. La puerta está abierta, por favor. Me están agarrando escalofríos. Es que estoy muy, muy, pero muy asustado por algún motivo. Vi esa cosa y ya no. No estoy tranquilo. Vamos a craftear el pico. Ponemos por acá, por acá. Esto por ahí. Ahí. Y. ¡Listo! Lo tenemos por acá. Por suerte no tenemos que pasar más de ese lado. Picamos. A ver si esto se mina Genial. Y acá tenemos unas notas. ¿Qué dice? ¡Oh! Antorcha. Y de este otro lado no podemos saltar, pero. A ver. así ah, que podemos. No creo que me quiera meter por ahí. Mejor trae una luz. Sí, lo voy a hacer. No voy a entrar ahí sin luz. ¿Qué tenemos por acá? Una puerta. ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah! Sí! Tengo un palo de más. Y ahora que el carbón. Ahí estamos. Ahí. ¡Excelente! Tenemos una luz y ahí sí que vamos a poder entrar a donde nos decían. Vamos con la luz y. Ay, no. ¿Qué es este pasi... Uf, me asusté con la pared. No, estoy muy miedoso, más de lo normal, no sé por qué. Ah, ¿y esos sonidos? Ay, no. Tranquilo, no va a aparecer nada. Ok, no aparece nada, estamos todos bien. Y. Ay, menos mal. es esto? Un parkour, ¿no? A ver. Ay, oh, salta medio raro. El sistema de salto está extremadamente raro. ¿Qué dice acá? Si ataca, corre. ¿Se ¿Si ataca qué? ¡Uh! ¡Oh, ¡Un diamante! ¡Ah! ¿Qué, es ¿Qué, es ¿Qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí me caí. O sea, ¿tengo que abrir la palanca y salir corriendo? Vamos a hacerlo. Abrimos. ¿Cómo se abre esto? Hola. Creo que se bugueó esto. A ver, vamos al ¿El checkpoint. No pasa nada. Se acaba de buguear el juego. A ver ahí. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Una pared. Ah, hay una pared invisible y por eso no puedo cliquear la palanca. Me acabo de buguear acá. Voy a tendré que reiniciar todo el juego Ahí está, estoy haciendo todo medio en speedrun. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que me va a agarrar. Y bueno, ahora tengo miedo de pasar para el otro lado. Pero porque sé que viene el monstruito. Pero ya sé que no me pasa nada. Simplemente lo paso. Y ahí está. Ay, oh, Dios. Hicamos esto. Hacemos la antorcha. Y ahora ahí por el pasillito. Ok, acá sabemos que no pasa nada. Simplemente debería activar la palanca. Ir a buscar el diamantito. Y salir corriendo para el otro lado. Ok, hago así. Me ataca. Bien, y yo tengo el tiempo suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Hacer. Por acá, por acá. Ay, no, lo siento muy acá. No voy a mirar para atrás. No voy a mirar. ¡Ah! Ay, está muy cerca. No voy a mirar para atrás. Excelente. Vamos por este lado. Ay, corre. Ay, pero está mucho más cerca. Antes era más difícil, ¿no? Voy por acá. Ay, ¿y ahora, y ahora. Ay, sí. Bien. ya, ah, espera. ¿Y ahora qué? Ojo. Y esto. Oh, la palanca. Para acá. Era lo que me faltaba. Hacemos así. Y estamos en... Ay, no sé. ¿Qué es esto? Otro libro. ¿Qué dice? El crafteo de mob está funcionando correctamente. Algo así dice, ¿no? Sin embargo, los resultados son bastante impredecibles. Y parecen comportarse de una manera más inteligente que la mayoría de las entidades El código del juego los identifica como agresivos Pero no he sido atacado Me pregunto si es un error o simplemente no atacan a su creador No sé, a mí me atacaron Qué raro que está todo esto A ver, abrimos este Ay, qué locura que está Oh, miren esto Escuché un... estoy escuchando un mob Diamantito ¿Listo? ¡Oh! ¿Me acabo de esconder? Hola. Y acá tenemos la mesa de craft. ¿Qué hay acá? Ah, por ahí tengo que ir. Tengo una nota. ¡Oh! ¡Necesito todo esto! Ok, tengo que agarrar todo. Por acá tengo otra cosa. Es que no veo nada. ¿Dónde está? Lo escucho cerca, pero no. Ay, estoy trampirando como loco. Ahí anda. Ahí lo vi. Ay no, chicos. Me voy a esconder un poco. No, no, no les puedo explicar lo trampirado que estoy. ¿Salgo? Es un creeper. Es un creeper y no lo veo. A ver qué cosas tengo. Sí, tengo todo ya. Era así. Con los dos diamantes por este lado. Por este otro. Y. Sí, era esto. Lo tengo por ir a ese lado. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no sé cómo me liberé! ¡Ahí pasa! Lo escucho, lo escucho cerca. ¡Ahí pasa por el otro lado! ¿Y ahora qué hago? ¿Me tengo que ir por ahí? O ¡Oh, Está re cerca. ¡Ay, no sé si salir. Algo, ¡Salgo! ¡Ya está! ¡Ah! no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No sé cómo lo hice. ¿Y esto qué es? Hay una musiquita. ¿Qué es esto? ¿Toda la mesa del pasillo? ¿Qué significa eso? ¿Será una expresión en no, que no conozco. ¿Y esto para qué es? No puedo subir ahí. Necesito seguir haciendo algo. Esto es lo más iluminado que veo. ¿Qué tengo que hacer acá? Tendría que picar. No me sirve nada lo que estaba haciendo. Allá tenemos esa puerta que es para. Solo una manivela. Y esto. Ahí se escuchan cosas. ¡Ah! ¿Y eso? No me van a pegar, ¿no? ¿Qué dice? Me abrazan. Me muestran su cálido abrazo. No quieren que me sienta solo. Saben que los hice y saben que hice este mundo con solo presionar un botón. Cada aliento que toman es una prueba de que ya no soy un desarrollador. Soy un dios. ¡Ah! Estamos dando un un complejo de Dios. Increíble. Ay, estos son las cosas que los abrazan. Ay, no, esto está oscuro. Hola. Acá tenemos algo. Y habrá otra cosa de este otro lado. Sí, un palito. Acá puedo hacer la palanca ya. La puedo hacer de este lado. Espero que al craftear no me hagan absolutamente nada. Excelente. Me voy. Chao. Los dejo solo esos cositos. Sigo sonando eso. Abro esta puerta con la palanca. Y tenemos una especie de parkour. A ver. Ahí tenemos un pico, mira Vamos a leer la nota primero. Seguí la luz y algo de ojo. No sé, vamos a agarrar esto. Y bueno, me vuelvo. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡La luz! La luz! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué es esto? What the ¿Eh? Hola, para, para allá, para allá What ¿qué es eso? Dijo que quiebre el ojo No veo nada Oh, luz, luz para acá Excelente, mucho Ah, el ojo A ver, lo rompo y listo. O sea, todo esto es una entidad que tiene un ojo en el medio. Mire, luz. Perfecto. Hay cada vez más paredes. ¿Luz para dónde? Para. Para. Allá. Uy, no, 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 no. tengo que saltar acá. Hasta acá. ¡Excelente! Bien, soy muy hábil. De tanto jugar only App ¿dale? Para ahí. Listo. Ahora va a salir el ojo. Lo tengo que romper de alguna forma. Ahí está. Lo rompemos por acá. Y ya está. ¿Lo logré? ¿Entidad? ¿Muerta? ¿Cuántos ojos tiene? No, no. Mira, mira lo que hizo acá. Es una pared enorme. Cada vez está volviendo más difícil. Y... ¡No! ¡No! ¡Ay! Casi me caigo con la pared esa. Por favor, por favor. saludo Último. O creo que es un nivel más. Por allá, vamos por ahí y por acá. Ya es lo último, chicos. Ya es lo último, no creo que esto se dificulte más. Tengo que romper el ojo y listo. Ok, por este lado. A ver, ¿moriste? Sí, se murió. Excelente. ¿Y ahora qué? Oh, se abrió esta. Y claro, ya tengo el pico que lo fui a retirar allá. Rompemos por aquí, por favor. Excelente. Tengo cobblestone. Y allá tengo un libro. Vamos a hacer libro. Ahí, despacito. Es como que la oscuridad se mueve, ¿no? O oh, estoy loco. A ver, un día se los mostraré. Le daré a Mojang este mundo de Minecraft y se arrepentirán de sus decisiones verán que tenía razón verán lo que puedo hacer con estas manos capaces pero por ahora las criaturas deben conocer a su creador y el creador debe divertirse un poco qué turbio no es un mundo de Minecraft creado por un desarrollador de Minecraft frustrado en realidad a ver abrimos esta puerta y qué es esto oh, hola ah un ascensor ah oh, ya no hasta dónde vamos a ir qué es este lugar tengo miedo chicos no sé qué va a haber detrás de la ventana y hola no tiene puertas nada esta habitación qué tengo que hacer oh entró alguien ¡Triple God no es me mi tío quién estás jugando dice quién eres no no hay forma espero ¡Maldito segundo! ¿Eres el hijo de mi hermana? Sí, soy yo. <laughs> ¿Dejé esto en local? Sí, dejate en local. No importa, no tengo tiempo para esto. Hay cosas que craftear. No, está subiendo la música. ¿Y algo dice del mundo de on Mine? O sea, está obsesionado con el crafteo. ¿Ah? ¿Y se terminó? ¿Me baneó? ¿Razón? No soy capaz de comprender el arte de craftear. Ah, no, pero este tipo está re mal. A ver, estoy probando a entrar de vuelta. ¿Hola? No, ya no hay puerta. Uh, ok, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta acá antes que salga alguna entidad a matarme. Espero que les haya gustado muchísimo este video y si fue así, dejen su like y su comentario para que suba más de este estilo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.